San Francisco es desde hace tiempo una de las ciudades más ricas del mundo, o siendo más precisos, la zona de su bahía, donde se encuentra Silicon Valley, que es hogar de muchas de las grandes tecnológicas del planeta, como Apple o Google. Pero si viajas o has viajado a San Francisco, compruebas que esa riqueza ni está ni se la espera en la ciudad. Las calles están llenas de personas sin hogar, que vagan de un sitio para otro o incluso han desplegado tiendas de campaña en las aceras y las plazas. Y la situación es todavía peor. Muchos de ellos se han vuelto adictos a una droga que te convierte en zombie, cuando no directamente te mata. Hoy, en No es el fin del mundo, hablamos del fentanilo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. El episodio de hoy es de esos donde abordamos una realidad social bastante dura. Y hoy, para hablar de esto, nos acompañan Alba Leiva, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estáis? Y Eduardo Saldaña, ¿qué tal Edu? Pues muy bien, Fernando. Esta es un, una cuestión compleja que además ha ido creciendo a lo largo del tiempo, es un tema el del fentanilo, la crisis del fentanilo, la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, que se ha ido alimentando durante muchos años y está en un punto completamente desatado y matando. A miles y miles y miles de personas estadounidenses cada año. Pero, ¿por qué precisamente vamos a hablar de esto y más allá de la gravedad del problema? Pues yo te diría, sobre todo, porque es una de las mayores crisis sociales y sanitarias que enfrenta Estados Unidos en los últimos 20, 30 años, me atrevería mm. a decir. Es que para que tengamos un poco cifras eh, para ir empezando, desde principios de los 2000, más de un millón de personas han muerto por sobredosis en Estados Unidos relacionadas con el consumo de Un de millón, este, de, muertes un por millón de muertes por sobredosis. Y es una crisis que, más allá del tema de la droga, también nos va a permitir abordar problemas y crisis estructurales que tiene el propio Estados Unidos, como pues, crisis de marginación social, sanitaria. Es decir, es algo que la propia incapacidad institucional para abordar los problemas uh -huh. es algo que nos va a permitir entender eh, la crisis general que vive Estados Unidos y cómo la droga y el fentanilo en concreto está impactando en todo esto. Y además es una crisis que tiene mucha geopolítica detrás porque afecta a las relaciones de, de bueno, de dos países que son importantísimos para Estados Unidos, uno es China y otro es México, así que vamos a mirar a ellos sí, hablando de fentanilo. global mucho más allá de Totalmente, la dimensión social sí, sí, sí. interna Exacto. y tal, la dimensión global que afecta a, 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 bueno, a todo eso y con, más implicando las dos principales economías del planeta como son Estados Unidos y China. Para quien no esté a lo mejor muy puesto, no en el fentanilo, sino en el, en el concepto y en, y en qué significa esto, ¿cómo podríamos definir qué es el fentanilo? Porque a lo mejor eso nos está escuchando o viendo gente que es la primera vez que escucha esto o lo ha ido muy de pasada y tal porque es un problema. Que gracias a Dios es algo todavía muy ajeno a Europa, aunque está empezando a darse un poquito, pero en Europa todavía no se ha dado, esto se ha todo en Estados Unidos. ¿Qué es esto del fentanilo? ¿Cómo lo podemos definir o cómo lo podemos explicar? Vale, pues el fentanilo es una droga opiacia que, pues, como la heroína o la morfina, el mm. problema es que es 50 veces más potente que estas dos drogas. O sea, lo que con una dosis de morfina o de heroína, pues no te pasa nada, con el fentanilo te puede matar. O sea, la heroína ya era mmm, dura. Sí, 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 sí. Quiero decir, ahora mismo estamos hablando de que la heroína nos parece algo mucho más suave que el fentanilo. Yeah. Eh, pensemos en la crisis en lo, de la heroína en los 80 aquí en España, ¿En España? Sí. Eh, pues si tenemos eso en mente, la verdad es que asusta bastante. Y además, bueno, poniendo más cifras aquí sobre la mesa, alrededor de 200 personas mueren al día en Estados Unidos. Porque, ¿Al día? Al día, es por sobredosis cifra, ¿eh? de, de fentanilo. 1.500 a la semana, como ha dicho Edu, pues ya un millón desde los años 2000. Sí, 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 sí. sí. Eh, 100.000 en lo que llevamos de año eh, y, bueno, pues es que cada vez va a más. Claro, esto no deja de crecer, que al esto final no cada año eran unas decenas de miles, luego llegamos a 100.000 en un año, luego a ciento y pico mil, o sea, es que va cada vez a más. Justo, si hablamos, por ejemplo, de número de adictos son casi, de, bueno, según estimaciones, cerca de 5 millones de adictos en, en Estados Unidos. Otra cifra que también aumenta sin parar. De adictos que son potenciales muertos, porque claro. eso es una, una droga que tiene una tasa ¿Ah? de sobredosis altísima. Eso, Yo es que, que no sabría que, que decir que el porcentaje, pero vamos, que de esos 5.500.000 millones mil acaben con una sobredosis no es improbable claro y además si lo, otra otra manera de comparar lo que es útil para, para visualizar el drama que es esto es que ya ha muerto más gente por fentanilo que por la primera la segunda y la guerra de Vietnam juntas en, de estadounidenses en, en, de estadounidenses y creo que de canadienses también así que eh, las dos cifras combinadas así que vale, es, vale. es importante Hay, claro, claro Primera Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam que son como muy potentes en el imaginario estadounidense pues tienen menos muertos y es que anualmente que el mueren fentanilo. más gente por sobredosis de fentanilo que en la guerra de Vietnam y Afganistán juntas, al año, en Estados Unidos. Cada año. Cada año. Es decir, cada año están teniendo por sobredosis las mismas muertes que soldados murieron... Eh, bueno, bueno está, más muertes, un, más que, está, que eran ciento y pico mil, es que eso es, que eso es una guerra, son cifras de, no, 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 de, no. de guerra de alta intensidad. Y sabes? sobre todo que además es un problema que luego mmm, saca a la luz... Muchísimos de, muchísimas derivadas, ¿sabes? Problemas sociales agravados, como por ejemplo el sinogarismo que mencionabas, ¿no? Uh -huh. El tema de San Francisco, la propia desigualdad, la violencia, estos adictos tienden al consumo más como, o sea, no es, una, no es una adicción como el que está enganchado a los porros o al crack, es que te haces Hombre, completamente dependiente, es 50 claro. 50 veces más potente que la heroína. Por eso mismo, el, el ansia de tenerla te lleva a unos problemas de violencia también bastante fuertes, ¿sabes? Es decir, está generándose en esas zonas, en esos barrios muy golpeados por el fentanilo, unos problemas de, de violencia e inseguridad muy, muy agravados. O sea, ahora iremos a toda esa dimensión de cuál es el origen, incluso la, la geopolítica. Comenzábamos el, el episodio con lo de San Francisco porque yo cuando estuve allí lo, lo, lo vi. Eh, en la calle, bueno, quienes hayan estado en Estados Unidos, en San Francisco, en la calle Market, que es donde está la sede de Twitter, sí. la sede del que es un pajarito azul, tienen ahí puesto y tal. Ahora habían puesto el neón este Elon Musk diciendo, bueno, diciendo en la cosas. Exactamente, ¿no? Pero en, en esa calle, en la calle Market, que es totalmente céntrica, es de donde sale el, el tranvía este que te sube por las cuestas. Yo no he estado en San Francisco. No, bueno, lo pero lo que es como. Pero, es que, driver, pero has jugado al driver, Eduardo. visto, es has visto Hats y cosas de esas. Has jugado al GTA San Andreas. visto muchas pelis de Pues ya está. O sea, quien tenga la referencia del San Andreas o del driver también sabe de lo, que, de lo que hablo. Eh, ahí al lado de la sede de Twitter había jeringuillas en, la, en el suelo, en la acera, yeah. eh, de gente que se, que se chutaba y había gente que veías es, que rozaba. Eh, estar muerta. O sea, lo que en, en, en Europa tú llamas emergencias, allí la gente pasaba de largo porque era una realidad completamente extendida. Es una cosa es una cosa terrorífica y no tienen ni idea de qué hacer con ello. O sea, yo es que leyendo para, para el Capi sí que sí que he visto eso, que plantean mucho que, que la droga te deja completamente doblado. Que encuentras gente eh, pues eso, flexionada sobre ellos mismos, tirados en el suelo no, no, durante que horas, estar hasta que el subidón sí, sí, sí. se les baja y ya empiezan como a resucitar. Pero... No, no, es para un yo creo que para un europeo, por así decirlo, la visión es impacta impacta muchísimo. O sea, no es, sobre todo no es con, nada, con la agradable. imagen que tienes a lo mejor de Estados Unidos, esa idea del de país de la bonanza, la superpotencia y llegas y... Y que no son ciudades decadentes. En ciudades. Yeah, bueno, sí, es que no es, es un, el cinturón del óxido. No es un Detroit que está machacada, claro. es que es San Francisco que es una de las ciudades más ricas del mundo. Y en el centro de la ciudad hay muchísimas personas sin hogar que están eh, pues eso, consumidas por, por la droga. Y aquí creo que también que es interesante que vayamos a ese impacto social del que estábamos hablando porque que no es solo un problema de drogas, es un problema que tiene unas causas sociales muy potentes y también tiene unas consecuencias sociales eh, muy potentes. No sé por dónde podemos enfocar esto. Yo es que aquí hay algo que creo que es importante que dejemos claro para la gente que nos está viendo y escuchando y es que el, la crisis del fentanilo no afecta a un perfil único de drogodependiente es decir no imaginemos a la persona que ha estado enganchada a la cocaína posteriormente a la heroína y acaba en el fentanilo mm. sino que tienes también eh, perfiles la mar de normales lo pongo entre comillas pero gente de clase media que a lo mejor empezó a consumir opioides por un problema médico es decir se los recetaron legalmente mm. Y empezó a tener una adicción porque ese medicamento era más fuerte de lo que requería su dolencia o su enfermedad, y acabó enganchándose al fentanilo. Yeah. Entonces, como que en Estados Unidos, ahora podemos ir con ello, la cuestión del fentanilo entró por la vía legal y eso hizo que muchos perfiles de clase media, trabajadora, incluso clases altas, que no tenían una historia previa con las drogas, acabaran enganchándose a través de medicamentos muy fuertes. Hay un hay un reportaje, no recuerdo ahora si es del New York Times o del Washington Post que analizaba esas vidas normales, entre comillas, de personas totalmente normales, que de repente, un día, eh, se encontraban sus familiares o su pareja y tal, que se había muerto por una sobredosis de, de fentanilo. Precisamente para desestigmatizarlo de ese punto, que no es algo marginal, no. sino que es algo que está extendidísimo por todas las capas de la sociedad estadounidense y básicamente le puede pasar a cualquier persona. De, de hecho, hay un documental muy interesante que yo creo que sí, la gente que, es, que esté escuchando este podcast le puede, le puede interesar, que es Toda la Belleza y el Dolor de Laura Poitras, que uh -huh. es sobre el artista Nan Goldin y, y la familia Sackler, que la familia Sackler fueron, tienen, bueno, tienen industria farmacéutica ¿no? y fueron uh -huh. los que popularizaron el el, oxito, el, el oxito, Sí, con teen, que es un, un opiacio que se recetaba de forma legal y por el cual mucha gente ha acabado adicta a los opiáceos y ha acabado en el fentanilo. Y de hecho la artista Nan Golding es una de ellas. Y bueno, ella hace como toda una campaña para... Para criticar a los Sackler y que asuman responsabilidades desde su rol de artista. Que bueno, también os, os recomiendo mirar la obra de Nan Golding, porque es muy muy interesante más allá de todos estos temas. Pero, pero sí, pues eso, como una idea de, de hay gente que acabó en esto por, porque se lo recetó su médico. Sí. Es que sí, eso es yo, muy importante. Yo ya que nos ponemos culturetas, ¿puedo también recomendar otra serie? pensaba de... que iba a hablar de tu viaje a Vietnam, me No, no, bien. hoy, hoy no toca, hoy no toca. Pero la serie Dopesick que está en Disney sí. Plus también ah, está muy sí. bien para entender la parte de cómo las farmacéuticas y los médicos introdujeron muchos de ellos sin ser conscientes el fentanino en las clases medias, porque de hecho esta mujer probablemente fuera algo así, que se lo recetaran, empezara a engancharse, engancharse. Mm. Esto si nos escuchas o nos ves, no te preocupes, todas estas recomendaciones luego las dejaremos en la descripción del capítulo. Sí, yo creo que... Pero sí, hay mucha gente que dice, tengo que apuntar esto, a ver, de que no, 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 no me no, luego, la calle luego lo ponemos en este... sí, 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 No, sí. esto luego lo, lo dejamos apuntado para que pueda recurrir. ¿Tú porque... no yo voy a recomendar... Un libro, esta... ah, bueno, a bueno, oye. Eh, se llama, no, se parece mucho a lo que ha dicho Alba, se llama el imperio del dolor. Eh, que es también eh, un, un libro que analiza ese proceso de, el, de la Oxicodona, del Oxicontin, de cómo se deforraron y el impacto que generó esa industria estadounidense. Yo, tengo que reconocer que no lo he leído. El libro es de Patrick Keefe. Sí leí un, una, su, su anterior eh, libro, que no tiene nada que ver, que se llama No digas nada, que es sobre la, no. es sobre la guerra sucia en Irlanda del Norte. Es un novelón impresionante. Me y gusta lo... decir que lee libros. No, me pero... encanta. Pues acabas de recomendar una, una serie, tío. Eh, y luego, mira, te voy a tirar un vídeo sobre, sobre Vietnam. Eh, pero eh, tú lo apuntabas, ¿no? Ese origen en el calamitoso sistema sanitario estadounidense. O sea, es que, es claro, viene de... O sea, un, un algo legal se acaba convirtiendo en un, problem, un problema ilegal porque al final el, el Estado o lo público es absolutamente incapaz de, de regularlo, de darle una continuidad, un, una gestión eficiente. Es que para mí es probablemente el elemento clave en esto. De hecho hay, hay un podcast de The Economist que aborda también esto muy bien y hay una frase que para mí es como bestial y es que no hay ninguna organización criminal que pueda generar una adicción tan grande como el sistema sanitario. Así de claro. Yeah. Porque permitieron... Y distribuyeron e incentivaron el uso de una droga 50 veces, de un medicamento 50 veces más adictivo que la heroína. Y es que en Estados Unidos entró de manera legal. O sea, mucha gente no era consciente de lo que estaba tomando. Bueno, es que mucha gente empieza, eso, es lo que te he dicho, que empieza a engancharse de manera completamente legal. Claro. Y luego cuando se quedan sin la droga, pues tienen que recurrir a... al mercado ilegal. Y aquí el papel de las farmacéuticas también fue muy importante. Es decir, se recomendaba para cuestiones, a lo mejor te rompías una pierna. Y te recomendaban empezar a tomar opioides para el dolor, o empezabas a tener un dolor crónico o endometriosis o cosas así, y decían: Pues empieza a tomar esto que te va a calmar el dolor. Y te ibas enganchando. En... O sea, es decir, cualquiera de los tres podíamos haber caído en el fentanilo. Claro, es que al final son, son dolencias súper comunes. Quiero decir, hay, hay muchísima gente que tiene endometriosis. Anda que no hay gente que tiene cualquier tipo de lesión de deporte. Claro. De, creo que de hecho se llegaron a enganchar chavales de: Bueno, pues he tenido una lesión deportiva sí. en el instituto y, y acabó eh, pues con una crisis de drogadicción. Claro. En enfermedades sí. crónicas que generan dolor y al final, pues claro, es un, es un fastidio estar todo el día con, con sí, dolor, sí, sí. por eso también antes tomaba morfina y tal, mm. pero si esto claro. es más innovador en el sentido de que te calma mejor el dolor, claro, a cambio de ser 50 veces más potente no, que lo que, que nos pasó a nosotros, nosotros en la radio, en eh, una vez comentamos este tema en Me directo. Pensaba que ibas a hablar de algo de que te había metido fentanilo. <laughs> no, 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 pero lo comentamos en directo y empezaron a llamar eh, sí. muchos oyentes contando que aquí en, aquí en España habían tenido un problema de inicio de adicción con ese tipo de piruletas de fentanilo que parches, se toman para no, parches claro, no. como los no, de la No es nicotina. tanto no es fentanilo tanto, pero sí que es más eh, sí, otro no. tipo de opiáceos que son mucho. Muchísimo más suaves, pero que igualmente generan adicción. Claro. El problema es que es una escala de: bueno, tú empiezas con una pastilla que ya es adictiva y puedes acabar en, en este claro. tipo de drogas. Pues nos lo comentaban y nos quedamos flipando ese día, sí, sí. ¿Y por qué se ha popularizado tanto esta droga? Porque no sé si es más cara, o sea, reconozco que no estoy puesto en la comprar fentanilo en el mercado ilegal, pero no sé si es más cara que yo que sé, que la heroína, que otras drogas que pueden ser quizás más comunes o más populares. O, claro, también es lo que estamos apuntando. Si tú ya te enganchas a esa droga de manera ilegal, eh, acabas pagando lo que sea por, por acceder a ella claro o sea podemos hablar de tres razones por las que el fentanilo se ha hecho tan popular Un, una cuestión es este, esta cuestión de demanda no de es muy adictiva mm. por lo tanto ya simplemente la propia adicción y la, eh, esto hace que aumente la demanda pero también es muy barata entonces, ¿por qué? Porque es sintética. O sea, el combo definitivo. Es el combo perfecto. Eh, no, no necesita, por ejemplo, la marihuana o la cocaína. Pues necesitan de cultivos de ciertas plantas para, para poderse producir, ¿no? O la propia heroína, que viene de la mapa. O la dormidera. propia heroína también. Sí. Eh, el, el fentanilo, ¿no? Requiere una serie de químicos y un laboratorio que tampoco tiene por qué ser muy complejo. O sea, alguien un poco en su garaje podría producir fentanilo. Walter White. Walter White, pensemos en Walter White, pues es eso. ¿Qué pasa? Que esto, claro, lo hace... Súper barato, yeah. pero también lo hace más fácil de, de camuflar y de transportar porque aparece en distintos formatos: aparece en pastillas, aparece, pues no sé si en, en polvo, en inyectable. Sí, porque se mezcla con la coca. Se mezcla con otros. tipo de Y eso es lo que drogas. provoca a veces muchas, eh, muchas sobredosis. Que claro. para precisamente aligerar la coca, o sea, hacerla más barata. Pues metes fentanilo y te cargas al consumidor. Claro, de hecho, hay mucha gente que ha muerto por sobredosis de fentanilo sin saber sí. que estaba consumiendo fentanilo. Eso es, eso es. Entonces, bueno, pues todos estos factores hacen que sea una droga súper atractiva para, para los narcotraficantes sí. y que se comercialice tanto y que, sea, mm. y que esté inundando el mercado estadounidense. Y ahora que me mencionabas eso, el, el tema del narcotráfico es una variable importante en este problema del, del fentanilo, cómo llega a Estados Unidos, etcétera. Eh, ¿Dónde están los puntos de producción del eh, fentanilo? ¿Y quiénes son los principales exportadores? Porque claro, aquí estamos ya mezclando cosas un poco turbias, se hace en un laboratorio, o sea, que no es natural, por así decirlo, eh, sino que es todo artificial no, bueno, o tienes en plan Un poco de amapola, yo creo, opio, ¿no? O sea, sí, bueno, es, lo, sí, lo sí claro, pero el pero que, por claro. eso que no es estructural para eso, no, sea, no es pero es, la, lo mezclas es, luego en el laboratorio. Claro, o sea. la heroína al final viene de la amapola dormidera, que era el típico ejemplo que venía de, de Afganistán o que venía del triángulo de oro, triángulo dorado, hay entre Tailandia, Laos, Camboya y toda sí, esa justo. zona, pero en este caso no, no hace falta tanto. De hecho, mira, como decías lo de Vietnam, hay una hay una peli, creo que se llama American Gangster, no sé si tú la has visto de Denzel Washington sí, que con la unos cuantos de Vietnam, años que traen, sí, toda, la que traen heroína, todos eso, sí. toda la heroína en los ataúdes de los soldados estadounidenses que venían y al final cómo en los 70 se crea un imperio y cómo tiene la arena un impacto gigantesco en la comunidad negra eh, porque entraba por, por ahí y causaba pues eso, problemas de, de, de guerras de bandas, etcétera, etcétera. No sé si hasta el fentanil hemos llegado a tanto de guerras de bandas, pero ya estamos aquí metiendo la, la clave del narco. Pero volver un poco a la, a la pregunta, eso ¿de dónde viene el fentanilo? No en un sentido químico, sino de origen geográfico. ¿Y cómo llega a Estados Unidos? Pues a ver, eh, viene de México y de China pero con diferencias, o sea, México es el principal ahora exportador de, de fentanilo de esta, eh, para Estados Unidos, eh, pero lo que pasa es que exporta más el producto final. China, eh, lo que pasa es que produce sus componentes esenciales, pues esos químicos vale. necesarios para, para que se haga el fentanilo, ¿no? Mm, lo podemos pensar al final como una cadena de producción. Se mm. inicia en sí, China, sí, claro. eh, pasa por México, ahí los narcotraficantes, pues lo, 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 lo montan, lo montan uh, en lo unos semblando. laboratorios, claro, claro. Eh, y luego traspasa la frontera y llega Llega a Estados Unidos. También es cierto que antes eh, China antes era el principal exportador porque mm. había, pasaba estos, o bien estos químicos o bien el fentanilo directamente a Estados Unidos. Eh, de hecho, había algunos que llegaban por, por pa paquetería normal. Sí. O sea, de, de llegaba a, bueno, pues tú solicitabas estos químicos y había una persona en su casa que las recibía como, pues, como un paquete de Amazon y decía, vale, pues ahora hago fentanilo. Teledroga, teledroga, Amazon. Tal cual. Eh, y lo que pasa es que pues ahí empezaron a hacer una serie de acuerdos para frenar esto. Eh, cuando esto se es, marca la guerra comercial entre claro, de la presidencia acuerdos, de Donald Trump. Claro. Acuerdos con es muy China. generoso porque Trump se encabronó básicamente sí. y le dijo a los chinos o dejáis de exportar esta mierda a Estados Unidos. Uy, pero porque, crujo, claro, salen, salen y salen todas las eh, farmacéuticas chinas y claro. toda esa zona y lo sacan y dijo China vale 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 dejamos de hacerlo pero de lo hecho, mandamos a México estaba comprobando y es verdad que no lleva es todo todo completamente químico tenía yo la duda digo para no, es, has, real no, no es real fooder. no o sea, es verdad no es lo que porque habrá algún oyente que diga oye esto es verdad que hay algunos opioides rollo la oxicodona o puede ser o la heroína que lo llevan no, no, no. y estos no esto lo haces en un laboratorio sí, sí, para sí, que todo, quede todo ya artificial. claro clarinete. digo no vaya a ser claro qué pasa que bueno pues China para de exportar a Estados Unidos pero bueno pasa a México entonces un bypass Bypass eh, claro, directamente. Ya. Y claro, esto vuelve a poner el foco en la frontera sur eh, entre sí. en, de Estados Unidos, la frontera con México, que bueno, ya es un territorio ya bastante Es Como un queso gruyer. Sí, de hecho, bueno, pues hay puntos clave que, que llevan siendo eh, puntos eh, estratégicos para lo que es la cuestión del narcotráfico y sí, muy sí. vigilados, pero aún así pasa muchísimo es fentanilo. Hay uno que es eh, San Isidro, en, en San Diego, que se incauta, pues no sé cuánto fentanilo, pero muchísimo, y aún así sigue pasando muchísimo fentanilo. Y esto ya era un punto clásico. De paso de otras drogas. O sea, que realmente se siguen utilizando los canales habituales. Lo que pasa es que ahora con esta nueva droga. Y que mucho de este fentanilo lo, lo pasan estadounidenses. Sí. Como es tan pequeña la cantidad, es ya. decir, es que tú a lo mejor pasas un pollo de fentanilo, o sea, algo así. No sé cuánto mide un no pollo sé, porque, porque yo no estoy metido en <laughs> tema de drogas. Vale. Crank, no claro, no, pero. Probarlos. Como lo he dicho, como se, muy. Se, se mide en, en claro. pollos con la misma seguridad fentanilo. En las pelis pollo. Se llama pollo. Pero bueno, yo qué sé, a lo mejor con una bolsa de, de fentanilo. Consigues lo que, pues no sé, pues como 50 veces más grande que la heroína, ¿sabes? Sí, es lo que ya. estábamos hablando. Entonces es mucho más fácil de pasar, mucho más difícil de controlar. No, Además, es uno de los problemas derivados de la, yo iba a decir de la drogadicción, no, de la globalización, todo el tema de las drogas, porque la globalización exige una entrada y salida muy rápida de los eh, de los contenedores para que nos entendamos uh -huh. en los puertos. Entonces el problema es que tú en un puerto detectas, yo que sé, el 1% de la droga que entra porque no puedes pararte a mirar claro. todos y cada uno de los contenedores que hipotéticamente podrían llevar droga. Porque si no, todo el comercio y toda la economía se para. Pues imagínate con una droga que es mucho más pequeña claro. que otras como la cocaína, la marihuana, etc. Que son drogas que, que pasan también con claro. facilidad a la frontera. No, no, to la todas decir. las drogas, claro. Todas las drogas pasan con facilidad, se incauta mucha, pero pasa mucha más. Pues el fentanilo, es. que es más fácil, pues claro. sí. vía libre. De hecho, el, 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 como estábamos en este punto de, del narcotráfico, ha sido vamos, un pilar fundamental eh, en esa tensión entre México y Estados Unidos. Y precisamente el fentanilo no iba a ser menos, porque es un problema en el que ambos países eh, tendrían que estar colaborando, pero echan balones fuera, por un lado, Estados Unidos, lo era Trump y ahora también Biden, eh, culpa a México de no hacer lo suficiente para, para parar a los a los cárteles que momento de esa droga, pero creo que es interesante que escuchemos cómo responde el presidente mexicano. Ellos reciben dinero de las grandes corporaciones, incluso de las farmacéuticas, para campañas. Dinero para sus campañas de los que fabrican las armas, de los que comercializan las armas. Y ahora me salen que están muy preocupados. Si estuviesen realmente preocupados, estarían atendiendo las causas que llevan a que los jóvenes tomen el camino de la drogadicción. Y López Obrador no anda nada desencaminado aquí, porque la última propuesta de algunos republicanos en Estados Unidos ha sido declarar a los cárteles grupos terroristas. Y eh, bombardearlos. Entonces, una intervención, es que es muy loco, es muy siglo XIX, de manera literal. Una, una intervención militar en México suena a locura, pero eh, no es la primera vez que desde Estados Unidos se propone algo así para acabar de una vez por todas. Con el, el tema del narco en, hmm. en México. No, de hecho, a ver, no, no tenemos que irnos más lejos de el eh, vamos a construir un muro y lo va a pagar México, de sí. Donald Trump en 2016. Y de hecho, esa, ese discurso pues va escalando, va escalando, y ahora tenemos eso, a republicanos que dicen, no, es que hay que bombardear a los cárteles, es que son como, como grupos terroristas. Y de hecho, aplican un poco esa misma lógica, ¿no? De si, si Al Qaeda atentaba contra la seguridad estadounidense con el 11S, con los atentados del 11S, y eso justificaba una intervención en Afganistán eh, y atacar, eh, pues por ejemplo, capturar a Bin Laden claro. y asesinarlo, ¿por qué no va a justificar que eh, el, la muerte de millones de estadounidenses que, que se bombardeen a unos cárteles en México? Bueno, es claro, que esto a lo mejor tiene un 11S el... al mes. Claro, claro. Si el fentanilo te está matando 1.500 personas a la semana, eso pues a lo mejor al mes es un nuevo... Bueno, eh, es que sí, acordaos sí, o sea, es de que... Qué, qué pasó con, con Colombia. Sí, sí, pasó por eso con Colombia la guerra contra la droga no intervinieron directamente, pero sí que hubo bastante o sea al final apoyaron completamente la DEA al gobierno colombiano en su momento, entonces eso es probable que bueno ya se está haciendo o que se aumente. Claro, la cosa es que una cosa son las operaciones de la DEA de la, de la Agencia Antidroga Estadounidense, sí, sí, sí. creo que son así las siglas, eh, que están de acuerdo con, con los países productores, en este caso México, ¿no? Mm. Pero, y otra cosa es que Estados Unidos, de forma unilateral, diga, bueno, pues bombardeo México sin el, sin ah, el es una el de si de, o... del gobierno mexicano. Entonces, claro, ahí esto pues genera todavía más tensiones. Lo que pasa es que, bueno, pues son este, es, es lo de siempre, son estas visiones simplistas, de eh, un tono populista, que, que al final van a lo simple, ¿no? A bueno, pues es, tenemos una crisis. Eh, ¿cómo, cómo, funciona, ¿Cómo lo solucionamos? Pues señalando a México y atacándolo. No es tan sencillo. Esto ya. requiere una colaboración y es un problema mucho más complejo que afecta a cuestiones estructurales de los dos países. Claro, bueno, además de es decir que... Que, que Estados Unidos invada, bombardea México. México, o sea, atufa a imperialismo de 1840 de manera alucinante, porque y, Estados Unidos ya invadió sí. México para quitarle pues, un tercio de su territorio. También y, es cierto, bueno, o sea, por, sí, por, sí, por terminar, Edu, perdona, eh, que México ha sido absolutamente incapaz de poner el más mínimo límite al poder del narco, porque salió, o sea, ningún gobierno, ni del PRI, ni del PAN, ni López Obrador, ha sido, inca ha sido todos completamente incapaces. De, eh, de reducir el poder del, uh -huh. del narco. López Obrador salía con esa estrategia de cómo era abrazos y no balazos. Sí, bueno, creó una Guardia Nacional, claro. que estaba militarizada. Y al ¿sabes? final sí, sí, le das sí, el sí. poder a unos porque los otros son muy corruptos. Yo qué sé, el ejército es muy corrupto, pues se lo dio a la Marina y la Marina se vuelve sí, mega corrupta. Entonces y te demás, creas un. Sí. Pues se lo dio a la policía, entonces la policía se vuelve mega corrupta. Es decir, que es como pasar siempre el, el balón entre actores dentro del Estado mexicano y, y México sigue hoy siendo un Estado frágil, que no ha fallido, no se me malinterprete, un Estado frágil donde el Estado es incapaz. De, de, de mantener la, la cohesión del Estado y de implementar las políticas. Claro, totalmente. Es decir, que es que hay regiones de México que están completamente controladas por los cárceles. Que claro. es verdad que aquí, esto merece un capítulo sobre sí, el sí, Narco sí, en México, que Hay que porque, verlo en profundidad. Claro, pero hay bueno. muchos elementos. Mm. Pensemos que es un país en el que la frontera aunque se diga que no, es porosa, entonces el tráfico de armas llega desde Estados Unidos, con lo que mm. se hacen mucho más fuertes los cárteles, pero es cierto que ha habido un problema estructural a la hora de abordar el, la cuestión de, del cártel. Es verdad que no estamos a un nivel de descontrol como en el 2010, que yo te diría que fue el punto más álgido, pero lo que sí que estamos viendo es que los cárteles continúan afianzándose, se adaptan, evolucionan y están fuertes. Claro. Ahora encuentran una fuente de ingresos mucho más fácil de pasar, pero también es verdad que que aquí yo quiero matizar algo y es que el discurso este de hay que señalar a México, pero corremos el riesgo de caer en la trampa de los republicanos es de echar balones fuera, ¿no? O sea, que hay unos problemas estructurales que luego podemos ver en Estados Unidos, mm. pero cuando hablamos de México siempre me da un poco ese ese reparo, ¿no? de decir, estoy culpando a los mexicanos cuando tienen parte de culpa, pero no toda. Con lo que, con lo que está pasando. Pero Es, pero verdad es que, que en Estados Unidos no pasaría con una seguridad social mínimamente decente y con un sistema sanitario medianamente claro. decente. Claro, pero la cuestión es que el gobierno mexicano tiene capacidad de frenarlo, pero no es una situación realmente fácil de claro. abordar. No, claro. Y el problema es que atiende a unas cuestiones estructurales que van más allá. Quiero decir, México sigue siendo. el principal problema de México sigue siendo la corrupción. Eso te iba a decir. Entonces, claro, claro. si los narcos están. Eh, infiltrados en todos los sistemas y en todas las instituciones que podrían frenarles desde la política hacia el ejército a la policía claro. pues se genera un problema de que no, no tienes los medios para luchar contra ellos y que en muchos sitios cubren el vacío que deja el propio estado o sea, muchos te diría que es que es por lo que crecen no es decir hay estados en méxico que prácticamente el narco y la política no hay una diferenciación no entonces el fentanilo en este caso se aprovecha mucho de ese de ese vacío de, de, de agujeros, poder, claro. de gobernabilidad, sí, sí, sí. y lo que hace es, o sea, no el fentanilo, pero bueno, la, la crisis del fentanilo se aprovecha de todo esto, el narco o sea, para cual, pasar los estados. Dinámica Unidos. ilícita sea tráfico de personas, de armas, de drogas, de lo que se te ocurra, se aprovecha al final, eso, de la debilidad en los estados, de fronteras porosas, de, en fin, sí. de, de sitios que funcionan mal, básicamente, se aprovecha los agujeros del, del sistema. Pero bueno, antes de, de ir a la, a la geopolítica, mira, vamos a sacar aquí el, el mercado, ah, el foco. Toca, toca el merchandise. <laughs> Hombre, toca promoción, toca promoción. Hombre, es que es muy bonita. Claro, no, porque para quien nos esté escuchando nos esté, o nos esté viendo Saca aquí. bien, que se ve en la mira, cámara. Fernando. Bueno, mira, toma, así la, la, la puedes enseñar tú. Eh, Sabes que este podcast, o como cualquier cosa que hacemos en el orden mundial, se sustenta claro, gracias a los de todo en la bolsa. Bueno, perfecta para ir a la playa. Maravillosa. Una bolsa recia, recia potente, bonita, con uno de nuestros mapas. una sí. ¿Cómo se llama la, la proyección? es eh, Proyección estereográfica estereográfica la típica proyección que tú te imaginas todos los días pues esta bolsita tan maravillosa de los redes Maps. exactamente la puedes conseguir eh, ahora si te suscribes y además y además si metes el cupón, el nombre podcast, si pones ahí, cuando te pide un cupón, tienes un cupón, pues pones ahí podcast, te hacemos un 10% de descuento para que puedas... Vamos, eh, que lo tiramos, eh. Vamos, no sé sí, si sí, esto es una cosa <laughs> impresionante. Hemos un cartel aquí, es porque he escrito a Boli, ¿sabes? No, <laughs> 10% de descuento en el orden... <laughs> ya, ya que no nos hemos metido al tráfico <laughs> del fentanil y demás, pues oye, apóyanos con tu, con tu claro. suscripción para eso, no tener que montar aquí una... Una, red, una como, red ilegal, ¿no? Como eh, un Breaking Bad, aquí claro. con las gafas. Irnos a la furgonetilla, de esta, a, la, a la autocaravana, a hacer drogas. No, más. No, no, como no. hemos hablado otros capítulos de, de química. Somos gente negada en química, nunca podríamos eh, emular a Walter Explotaría White. Explotaría la furgoneta. No, no. Efectivamente. Quemaduras de tercer mapas grado. Eso es. Así que somos Junta Letras, somos gente de, de hablar, somos gente de, de, ya digo, eso, de letras. Así que apóyanos con tu con tu suscripción. Dicho esto, hemos hablado mucho de México, pero otro de los grandes melones, por así decirlo, es China, que es el gran actor internacional que al final, es decir, mueve los hilos, pero al final es de donde viene eh, buena parte de, de esta droga. Ya no exporta directamente a Estados Unidos, antes lo hacía con este teledroga, con ese paquete de Amazon donde uh -huh. te llega el, eh, la mandanga el, el fentanilo, eh, ahora lo hace a través de México, pero eh, lo cierto es que siguen haciendo la vista gorda no sé si a China le sigue compensando eh, o al que un poco utiliza activamente para debilitar a, a Estados Unidos porque jolín, si se, yo voy a decir, si se carga yeah. ciento y pico mil personas al año o genera un problema de salud pública de seguridad es algo que está debilitando mucho a Estados Unidos este problema. Hay quien lo ha comparado con la crisis del opio de China, ¿no? La guerra del opio sí, y todo esto. A ver, ¿no? es muy tentador verlo como, sí, es, como la venganza muy histórica. Seductora. la vendetta china. Sí, claro, de, la, al de, pasado. La, de las guerras del opio del 19, ¿no? Pues sí, recordemos estos movimientos por parte del Imperio Británico para debilitar a China a través de, de la. Bueno, es que lixión, eso sí lo... se hizo activamente. Sí, sí, eso se hizo activamente. Yo he visto Sherlock Holmes y se ve ahí cómo están enganchados al consumo de <laughs> opio. No, no se me ocurrió un <laughs> referente mejor. Que pero no sí, estudiar, sí, sí. Que no claro, estudiar no. en la carrera, o sea, claro, ver Sherlock pero, Holmes. ¿eh? Sí, sí, es verdad que pasa. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero entonces, claro, es muy tentador verlo como de, vale, ahora China vuelve a ser fuerte, entonces también utiliza el fentanilo como venganza contra ahora Estados Unidos, ¿no? Que podría sí. ser contra Reino Unido, pero bueno. A ver, no están así realmente, ¿no? Sí que es cierto que yo creo que hacen un poco la vista gorda porque les conviene un Estados Unidos débil, un Estados Unidos con un sistema o que social. Esté liado ahí con sus o que cosas. Esté liado, esté mirando para adentro, sí. ¿no? Porque tiene una crisis interna. Pero de ahí a que lo estén haciendo activamente, pues es, es diferente, ¿no? Ya. Y, y claro, lo que pasa es que, bueno, pues sí que están haciendo esa vista gorda, porque hacen este, este paso de, bueno, pasamos a, a México, ¿no? Y entonces en vez de vender a Estados Unidos directamente, pues, pues lo cambiamos la, la, la forma de producir y de y de esta línea de suministro pero no es tan maquiavélico ya. digamos no son tan malvados los, los no. chinos esto sí se veía en, en Tintín y el, el loto azul. Tú bueno, no eres precisamente tintinófilo. No, yo sabes que vaya. no soy muy tintinófilo, pero recuperar un poco lo que estábamos hablando de, de China y sobre todo me interesa cómo lo van a vender los republicanos, porque aquí hay un tema, y es no descartemos de canal 2024 que los republicanos se pongan bastante serios con esto. Es que Trump se puso muy serio. Claro, pero sí. que empiecen a venderlo como esta crisis del fentanilo, es una cuestión de China, nos China están, están intentando. Claro. Es que es ya discurso... lo hicieron con el COVID. Es que, ¿sabes? Será... Es, que claro. es un discurso súper jugoso en realidad. Pero al final que acaban y es el gran melón es echando balones fuera porque ese discurso lo que te permite a lo mejor es eh, tensar más la cuerda, en invertir más en seguridad fronteriza con México, pero no en invertir donde realmente está el problema, que es el del sistema sanitario estadounidense. No, al final, claro, y en el poder de las farmacéuticas, que es que recordemos que muchas cosas en Estados Unidos, que en Europa tenemos reguladísimas, en Estados Unidos es jauja, es decir, en Estados Unidos hay cuatro leyes que regulan la más un pelín. Y para de contar. Entonces, claro, eso, el poder de las farmacéuticas es, es una cuestión que está ahí. Al final eh, son una de las responsables, no sé si de nuevo como China, ¿no? no sé si lo hacen activamente, pero desde luego su labor, su actividad tiene ese impacto nocivo en y, la sociedad estadounidense y el Estado no se preocupa en aquella. Y añádele un elemento y es en esa tensión Estados Unidos-China, cuanto menos comercio bilateral haya y más se externalice a un país como México, menos control sobre las importaciones en ese en ese país tercero vas a tener. Es decir, esa descentralización que estamos viendo a nivel internacional, que lo hemos comentado alguna vez, lo que te va a llevar también es a eso. O sea, que China, en vez de llegar esos contenidos directamente a Estados Unidos, te los lleva a México, fíjate, del control en la frontera mexicana, y luego todo eso ya se dispersa en la segunda frontera más grande del mundo, que es la de Estados Unidos y, y México. Independientemente de eso, también es cierto que esto es un fenómeno global, porque Alba ha apuntado antes que también afecta a Canadá, o sea, que no es un problema exclusivo de Estados Unidos, es donde más está pegando, eso no cabe ninguna duda, eh, pero es cierto que el fentanilo al menos tiene... No sé si el incentivo, pero sí cierto atractivo para que sustituya a otras drogas claro. que son más caras, más difíciles de transportar, menos adictivas. O sea, es que si el fentanilo se parece o está cerca de ser la droga total es muy jugoso montar un mercado mundial de fentanilo es que aquí también estamos hablando de esa parte del mercado y de producto y demanda entonces lo que nos encontramos es que aunque el fentanilo es verdad que no está siendo el gran sustituto a nivel internacional es decir la cocaína y la marihuana siguen siendo las principales sí, heroína pastillas sí claro pero vemos cómo poco a poco va afectando y ahí va entrando, se va mezclando con unas y con otras. A lo mejor no te encuentras un consumo absoluto de fentanilo, pero sí una cocaína mezclada Mezclado, con fentanilo, claro. De hecho, eh, ya hay información de que hay narcos colombianos que están estableciendo mmm, contacto con narcos mexicanos para vías de colaboración y de producción de fentanilo. Se van a sindicar, ¿no? Para decir, oye, mira, cómo nos está afectando esto. Pero no tanto en eso, sino de, vale, pues eh, obviamente son dos grupos que pueden entenderse como competidores. Claro. Pero a lo mejor también para establecer vías de colaboración y decir, oye, pues mira, a mí también me interesa tener mis propios laboratorios de fentanilo porque, bueno, yo soy el gran productor de cocaína pero también quiero diversificar un poco mi producción porque esto, esto me interesa. ¿Y qué pasa? Que luego, si lo hacen los narcos colombianos, ¿qué otras redes criminales no lo van a eh, eso, hacer? Es, y si ven mercado en Estados Unidos, ¿por qué no ven mercado en Europa o en Asia o en otros continentes? Entonces, claro, esto puede convertirse en un problema global. Eh... De aquí a unos años. De, de hecho, hecho, está tardando, digamos, sí. en convertirse en un problema global. También es verdad que creo que se han desarrollado en muchos países más eh, diques de contención de las adicciones. Pero esto que, que mencionas de los contactos y la sustitución ya pasó con el tema de la marihuana en México y Colombia. Es decir, México exportaba mucha marihuana a Estados Unidos, que era el gran problema, que salía el, no sé sí. qué presidente era el de el problema sí. de nuestros jóvenes con la marihuana en California. Sí. Y acabaron los narcos mexicanos entrando en contacto con los colombianos para meter la cocaína cuando vieron que la marihuana dejaba de ser la droga. No sé de si moda. es la mejor referencia, pero esto en, en la serie de Narcos. Ah, eh, bueno, sí, se sí, ve. sí, ahí lo ahí se ve bastante bien. Sí, sí, no sé sí, sí, si sí. En, la, en la que te gusta tiene la otra de Pablo Escobar, que es El patrón del mal o algo así. Sí, ahí no me acuerdo. Ahí no sé si sale, pero no bueno... sea la de Narcos es verdad que lo muestran bastante claro, pero... Sí, o sea, lo, lo explican muy bien. Sé sí. que Narcos no es el mejor ejemplo. Sí, pero... O sea, bueno, muy... y, hay, y hay bibliografía de esto Claro, de sé para que Está muy y... hollywoodizado, que nadie se enfade, pero bueno, creo que sí lo muestran y lo explican el problema o la relación causa-efecto de manera como muy eh, divulgativa o muy sencilla para sí. que cualquier persona que es un poco ajena al tema lo, lo entienda. También sabemos que este auge del fentanilo se puede enmarcar en ese Auge, que es a nivel global, de las drogas sintéticas, drogas de diseño, drogas, en fin, ahora que, que ya no vienen de productos naturales, por decirlo, sino que son todas de, de laboratorio, uh, y solo al final cuando se propuso, porque también se han intentado soluciones mundiales, ¿no? Para alianzas mundiales y tal contra las contra Justo. las drogas y demás, eh, pero y se llegó a proponer por parte de Estados Unidos una alianza global contra el fentanilo y Blinken, que fue el secretario de, de, de Estado estadounidense, avisó, y escucha cómo lo dijo, eh, que pronto será una crisis global. Many more countries we've been the canary in the coal mine. Our market is actually saturated. The criminal enterprises engaged in synthetic opioids are now trying to make markets in other places including in Europe, including in Asia. Escuchando a, a Blinken me pregunto, por ejemplo, si aquí en España o en Europa puede acabar llegando el fentanilo más allá de los ejemplos que hemos puesto que si el parche, la piruleta, sí. sino a tener una crisis de opiáceos. ¿Cómo puede estar ocurriendo en Estados Unidos sí. o, en, o en Canadá o aquí, si gracias a Dios como tenemos unos sistemas sanitarios mucho mejor regulados y más estrictos, y estrictos lo pongo en el sentido positivo del, del término, estamos mejor protegidos contra la penetración de una droga así. Iba a ir a eso, es decir, el, llegar. Ya, vaya, o sea, ya está llegando y, y llegará. En no sé en qué medida. Sobre todo, creo que. Por todo lo que lo que apuntan los, los, los expertos que traba, están investigando cómo está llegando el fentanilo es que llega a través de una mezcla con otro tipo de, de drogas. Mm. Es, decir, es Una sintética, pues eso es lo que hablábamos de la cocaína... Sí, pero un, un medicamento que tenga fentanilo. Es claro, pero sea, está que no está no veo a la Agencia más, Europea está, del Medicamento eso decir, eso. Está mucho más regulado. Claro. Una Unión Europea lo que tiene es una, un sistema sanitario mucho más fuerte, que por eso insistimos en la importancia de, de esto. Tiene una regulación mayor, las farmacéuticas están mucho más controladas, también se está aprendiendo de lo que está pasando claro. en Estados Unidos, claro. pero es verdad que irá entrando poco a poco y eso es algo que se sabe que va a pasar porque tienes que en la lucha contra las drogas va así. Y el miedo que hay o el riesgo que se corre, sobre todo, es que haya gente que se vaya enganchando, que te encuentres con sobredosis porque entran otras, unas drogas que se consumen de manera habitual, como puede ser eso, la cocaína mezclada con fentanilo. Y te encuentras a, a gente que se toma una raya de cocaína mezclada con fentanilo y le pega un chupinazo como en su vida y es una sobredosis se carga. y se mueren. Sí, claro, sí, entonces, sí. antes hablábamos del caso de Colombia, pues de cómo la redes criminales ya establecen lazos para producir y en Europa va a pasar lo mismo. Entonces, esa idea del canario en la mina no es ninguna tontería, lo que señala Blinken. Después de este repaso que hemos hecho a la geopolítica del fentanilo, eh, ahora creo que tenemos que mirar también a las formas en las que se combate esta, esta crisis. Una de ellas es, lógicamente, atender a la demanda, que es básicamente reducir el número de, de personas adictas, o por lo menos evitar que siga creciendo, que es lo que está pasando actualmente en Estados Unidos. Eh, ¿Qué se está haciendo para combatir esto para abordar esta, este problema. Pues a ver sí, la clave es descriminalizar el consumo, que básicamente es no, no criminalizar o no. Que ocurre, ya es un cambio de chip muy grande. Que ya es un cambio de chip muy grande. Sí, que es... en Estados Unidos tiene un largo historial el sí. War on Drugs, aquel de justo, justo, tan justo. tan duro de, o sea, un enfoque securitario total. Sacar la, pi la pipa y ponerla en la mesa. Sí, o no llegar al extremo de Duterte, de, de cargarte tirar... a los adictos, de pegarles un tiro en la, en la calle, que era una política que se, se, se permitió abiertamente. Pero bueno, que Estados Unidos tiene una línea muy dura. En Europa sí. son bastante más hippies en este aspecto. Sí, sí no, y es, un, este es un cambio de mentalidad grande, ¿no? Sí, de sí, decir, sí. vale, tú no tienes la culpa de ser adicto Eso y voy es. a favorecer o a permitir... Que tú consumas de forma segura, así pues evito una sobredosis. Se hace de formas diferentes, ¿no? Esto, sobre todo, lo están llevando a cabo ONGs o distintas organizaciones, yeah. pero ya hay alguna iniciativa institucional desde la política pública para, yeah. para esto. Eh, se puede hacer de mil maneras. Pues, o bien analizas la droga que, que va que lleva el consumidor, ¿no? Sí. O sea, analizo esta raya de cocaína para ver si tiene fentanilo. Vaya, tiene fentanilo. Pues no la consumo. Toma una loncha sin fentanilo. Claro. Bueno, ya. eso esa es otra vía, ¿no? De, te doy directamente la droga, eh, pues, por ejemplo, heroína médica o medicinal, no sé exactamente cuál es la denominación, pero existe o un opiacio eh, menos, menos fuerte que el fentanilo mm. para que tú lo consumas de una manera supervisada. O bueno, consumes el fentanilo, pero yo te vigilo. Y tengo los mecanismos y los medicamentos para parar que tengas pues una si te sobredosis. Da una pechiste, yeah. Claro, entonces ahí frenan que haya sobredosis, frenan que haya muertos y se generan unas mm, zonas de consumo seguro que a largo plazo pues, pueden evitar que haya más adictos, que se propaguen enfermedades, puede hacer que estas personas a largo plazo accedan a, a un trabajo o mejoren sus condiciones de vida. Sí que se ha demostrado que tiene unos efectos positivos, pero claro, son iniciativas muy limitadas y sobre todo muy caras. Claro. Entonces claro. esto requiere una inversión en un país donde no hay una conciencia o de una cultura de inversión es. en la salud claro. pública. De... Que aquí en sí, España, pues. por ejemplo, tenemos Proyecto Hombre, ¿sabes? Que... Bueno, eso es súper sí, es mítico. Los... Sí, pero, pero es que es de los 80. Sí, sí, sí. O sea, si en Estados Unidos están planteando hacer algo similar en 2023. Claro, yeah. esto se ve muy bien en un documental, ya que estamos aquí recomendando sí, sí, películas aquí, y documentales esos. como si no hubiesen mañana. Esto es en el caso de Canadá, de la ciudad de Vancouver. Es un documental que está en Netflix llamado Ten Dollar Death Trip, que analiza pues esto, la crisis del fentanilo en barrios de Vancouver y este tipo de organizaciones y lo que hacen. ¿no? Y, y se ve muy bien, ¿no? Pues porque además involucran a los propios adictos a ayudar. Ah, pues mm. a, a sus compañeros o a la gente que sufre lo mismo que ellos ¿no? Que en Canadá sí son más europeos. Claro, no, aproximación. Sí, pero aún de también es estar... muy limitado. ¿eh? Yeah. Y el tema de sacar Canadá creo que está muy bien para poner en plan, en comparación, que solemos pensar en Estados Unidos, que es un país con un sistema sanitario muy un por así decirlo, prácticamente sí, no, no, inexistente pero, el público o sea, es... El público es inexistente. Claro. Eh, y está todo privatizado y tampoco es demasiado bueno. Pero tú en, no Canadá, en Canadá no sueles pensar en esos términos. Y por contra lo que tienen es una crisis cada vez mayor de consumo de fentanilo. Un poco sí. por, por efecto de imitación y efecto frontera, ¿no? Mm. Pero, pero va pasando allí. Y es verdad que en Canadá siempre han tenido problemas de alcoholemia, consumo de drogas y el fentanilo también sí. ha penetrado. Pero en Estados Unidos, este tipo de iniciativas, en Rhode Island se abrió el primer centro el año pasado. Sí. Rhode Island, que es un pedo de Estado, claro. en el noreste del país, que además sí. es la típica zona progresista. Sí, estaba, a es tiempo. Pero importante. el gran problema con el que se están encontrando es que mm, socialmente no hay mucho apoyo, tampoco se termina de ver, eh, no hay un, no hay una solución en el corto plazo porque es, estos programas requieren de mucha inversión, medio largo plazo, entonces hay gente a nivel local que se queja o por ejemplo, caso sea un caso a mí que me parece muy interesante es que hay estados que inician un programa y desde otros estados mandan a los toxicómanos a ese estado. Sí. Entonces sí, sí. saturan el propio claro. el propio sistema, ¿no? No hay no, ahogas yo asumo eh... que tendrán que hacer una política a nivel federal porque es un problema de bueno es el primer problema de salud pública que tiene y que ahora mismo. también esto ap 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 apela a otros problemas estructurales quiero decir vale pues esto puedes atajar este problema concreto descriminalizando el consumo pero también tienes que tener en cuenta tienes que mejorar tu sistema sanitario tienes que poner freno a las farmacéuticas o sea, Es que es una tirita... tienes para... que hablar de los problemas de sinogarismo claro. que esto va más allá la edad de espera. la droga que hay en Estados Unidos pues es que sí, ya sí, es un sí. problema que va mucho claro, más allá desigualdad pobreza, vivienda, exclusión, tema racial, o sea, es que hay un montón de dinámicas que, que, y eso coinciden que ahí... El fentanilo, que... el factor racial es... Se invierte con. Con los blancos. Claro, se invierte sí. en relación a drogas como el crack o la heroína. Uh -huh. Son los blancos. Claro, porque es una droga de clases medias. Y sí. aquí hay un debate muy grande racial. Por eso Trump también lo utilizaba contra e China. Porque es. afectaba también a muchas a zonas los, deprimidas, a los, los obreros, tal, tal, tal sí. Y a los suburbios que se conocen en Estados Unidos, las es, zonas de clase media las afueras sí. de las ciudades, golpeó muy fuerte. Y desde las corrientes antirracistas son muy críticos de hasta qué punto esto se está abordando en mayor medida. Que se hubiera golpeado a las clases. No, además, eso que en Estados Unidos, o sea, tienes esas causas que hemos hablado, pero luego tienes las consecuencias de que al final tú tienes un consumo de droga extendido por todo el país y en todas las capas de población, y a su vez genera o potencia más esa desigualdad, esa pobreza, claro. la vivienda, violencia, con el problema de las armas en Estados Unidos. O sea, que en, en, no acaba solo en, sí. ah, es que se muere gente por sobre eso, y no, no, es que todavía potencia cosas incluso peores. ¿no? Y en requiere requiere de abrir el gran melón, que es la reforma del sistema sanitario en Estados Unidos. Sí, están, sí. están preparadísimos. No, 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 claro, pero el, el, el problema real es ese, es lo que hablábamos, es una crisis tan grande que se puede orientar de maneras muy diversas. Tú puedes orientarlo a una confrontación, a un proceso de securitización pero puedes orientarlo también a una inversión en una mejora de la calidad de vida y la asistencia sanitaria a los propios países. Pues es al final la crisis de fentanilo es un poco la punta del iceberg de un de país todo. que funciona mal, sí. que funciona abiertamente mal sí, y que... Bueno, es que eso siempre lo hemos comentado, que a sí, nivel sí. macro Estados Unidos tiene muy buenas cifras, sí, sí. pero tú luego te vas a tasas de pobreza y desigualdad y los datos son bestiales, tasa cre creo de Creo cancelamiento... que el fentanilo junto con la pandemia han sido los dos factores que han provocado, lo voy a decir de memoria, que la... Eh, la esperanza de vida en Estados es Unidos verdad. haya empezado sí, sí, sí. a bajar. Sí, sí. sí. Que en la primera economía, sí, sí, mujer, yo lo la esperanza de vida, que no es que fuese especialmente alta, era en 70 y algo años, 70 y pocos años, creo, 72, 73, 74, haya empezado a bajar. O sea, que puede decir, bueno, pues llega un punto en el que el ser humano, claro, no puedes vivir 185 años y, bueno, pues en sí, España pero están y estamos hablando de esperanzas de, de vida de 70 años, claro, de claro, claro. ya, a lo mejor, a los 60 y pico. Sí, es sí, que sí, sí, sí. eso es De país regulero. Es fuerte. Sí, sí, sí. sí. sí, sí que en, este, eso, en Europa es de 80 y algo, en Japón es de 80 y algo, pero en Estados Unidos está empezando sí. a bajar, no es que ya vaya, en fin, es vaya a El Danilo básicamente está sacando a relucir unos problemas estructurales del país, que a lo mejor podías tenerlos más ocultos, en 2008 todavía no tenía esa presencia, la crisis financiera, pues bueno, golpeó y... Pero demás, es lo que han alimentado pero, por décadas, claro, por décadas de es un el sistema problema disfuncional y que, que, que no funciona en absoluto y que se niegan a abordarlo, porque Estados Unidos es la tierra de la libertad y todo lo que tú quieras, ¿vale? Muy bien, pero bueno, al final tiene esas consecuencias. Hemos analizado la parte de esa demanda pero también creo que es interesante que vayamos a la parte de, de, de la oferta no antes hemos hablado de la relación entre Estados Unidos y, y México de cómo las relaciones son cada vez más complejas y eso pues dificulta eso la, la, la colaboración no hace poco el eh, Blinken, el secretario de, de Estado, eh, decía eso, lo de la alianza, ¿no? Que antes no lo hemos abordado. No sé si esto puede funcionar o es el típico brindis al sol, ¿no? De yo anuncio esto, claro, nombre me ha desde fuera... Claro, claro. Pero, es, un poco, final... es un poco brindis al sol. A ver, sí que es cierto que crear una red de cooperación multilateral contra las drogas, sobre todo teniendo en cuenta que, pues sí, que no van desencaminados cuando seguramente se convierta en un mercado global, y se extienda pues es interesante y seguramente se creen redes y vías de colaboración que puede puede ser interesante explorar pero claro si tienes una guerra comercial con China eh, y unas tensiones cada vez más grandes eh, eh, que además China es quien produce estos químicos pues o solucionas tus relaciones con China o poco puedes hacer claro. Al mismo tiempo, si tienes una relación cada vez más tensa con México, con unas complejidades de esa frontera sur que atañen a otras cuestiones como la migración, otro tráfico de otras drogas, otro tráfico de armas en el sentido contrario, no de norte a sur, si, si no solucionas eso y si no atajas esos dos <coughs> problemas estructurales y esas dos relaciones clave, pues tú puedes hablar de alianza global y todo queda muy bonito. Es que pides multilateralismo sí. mientras a la vez aprietas de manera sí, bilateral a China y a México. Eso es, lo, México, que, eso es lo que tío. se dice siempre, ¿no? que hay cuestiones. Como cambio climático, lucha contra el terrorismo transnacional o tráfico de drogas, en las que sí o sí tienes que cooperar. Y yo claro. asumo que se acabará cooperando. Pero vamos, que pueden seguir echando todos los balones que quieras fuera, el gran problema ah, lo tienen dentro. Tú necesitas que otros cooperen contigo porque quien necesita que cooperen es Estados Unidos. Y, a la, y, lo, y tu gran solución al problema es ¿eh? básicamente apretarle las tuercas a China y a México. Entonces, como. Hombre, sor sorber y soplar a la vez no se puede. Claro. Entonces creo que. Sin es, hacer eh, una inversión importante es. en solucionar eso los es. problemas estructurales que te están llevando a ese claro, tipo de. Sin demostrar a esos países que tú realmente vas a hacer el esfuerzo claro. que, que tienes que, que hacer. O sea, ni, ni China ni México son ajenos a que el gran problema lo tiene en realidad Estados Unidos dentro sí, de sus sí, sí, fronteras. Bueno, pues creo que hemos abordado de manera bastante profunda la gran crisis del fentanilo, tanto en su dinámica interna como uh, la, la dinámica geopolítica que tiene en este en este, bueno, en el planeta gracias Eduardo por las claves de hoy a ti Fernando, y gracias también Alba por contarnos detalles tan, tan interesantes recomendarnos documentales, <laughs> que estoy convencido de que la gente se pondrá luego en su casa para pa echar el, el fin de y bueno, gracias a, a ti que nos has estado escuchando, viendo en Youtube porque también nos puedes ver ahora en, en Youtube, si te apetece vernos la, la carita sí, ahora como, nos puede ver pasar un poquito de calor un poquito de calor, efectivamente, es lo que toca <laughs> En, en verano no pasa nada, lo subimos y lo hacemos encantados porque nos encanta eh, hacer este podcast, no es el fin del mundo y a ti te esperaremos aquí la semana que viene. No es el fin del mundo, el podcast semanal del Orden Mundial, producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez, producción ejecutiva Ricardo Villa, diseño de sonido Guillermo Reset, sintonía original Pablo de Diego.